de consultoría del gestor al consumidor dio a conocer que ante las constantes alzas en los combustibles en Nicaragua es necesario que se reforme la ley 277, ley de hidrocarburos de Nicaragua. Debe ser reformada con carácter de urgencia ante los señores diputados de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque de esta manera estaríamos viendo el control sobre los precios derivados de los productos del petróleo, incidirían bastantemente y de esta manera también se acabaría que las dos empresas petroleras que existen en Nicaragua, que son de rango transnacional, sigan manipulando los precios a su antojo y perjudicando el consumidor final. De esta manera, el Estado entraría en competencia a regular estos precios, a como sucede con el gas licuado. Esto se da para evitar, digamos, la especulación también y que se sigan inflando los productos derivados del petróleo o tratar de homogalizar a Nicaragua con los precios internacionales, especialmente con la República de San Salvador. La voracidad de los precios de los productos derivados del petróleo, o sea, que inciden en los producto de la canasta básica. Nos dieron dos semanas, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, a tol con el dedo. Y ayer domingo, después del mediodía, se comenzó a publicar que los precios derivados del petróleo aumentaron vertiginosamente. ¿Qué significa? Que los productos de la canasta básica van a aumentar también vertiginosamente, porque las dos rebajas que se decretaron por medio de estas dos petroleras hizo de que se congelaran un poco el poder, los productos de la canasta básica. Arriola dio a conocer en qué consiste el artículo 5 y cómo debe entrar a funcionar el INE. En el capítulo 5 de la ley entra en funciones el ente regulador, pero cuando hay un estado de excepción, un estado de emergencia, de calamidad, entra en función y regula los precios. Se pone a regular los precios, pero como el Ejecutivo no ha tomado cartas en el asunto, arrastramos una crisis sociopolítica de hace 3 años, más la crisis de la pandemia del coronavirus, que ya tiene 1 año prácticamente, y no vemos que el Ejecutivo tome medidas alternas. Ahí entraría a funcionar el ente regulador en particular, pero como no hace caso omiso a la crisis sanitaria a nivel mundial, el gobierno central, entonces lo más viable es una reforma contundente al ente regulador, a su ley de 277, ley de hidrocarburos de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Téllez.